Martes vuelve a Telecinco Crónicas Marcianas. Regresamos. El lunes vuelve a Telecinco Crónicas Marcianas. Y todo lindo. Pequeño gran hombre. Un pequeño gran hombre. Junto con. Digo lo de hombre bajito primero. No, dígame. Junto con. Vamos a ver ese momento. Bravo. Tenemos una familia que sufre. Una familia que sufre por lo que podríamos denominar fenómenos extraños. Caballero, ¿qué sucede en su casa? Mire, que tenemos un problema con el niño, porque el niño las cosas a distancia las calienta todas. ¿Qué dice usted? Que calienta las cosas a distancia el niño. Es como un microondas. Señora, cuente un poquito mejor esto, a ver. Mire usted, es que de chiquitillo el niño pues no hacía mucha gracia, pero nosotros ni teníamos que pagar gas butano ni nada, porque como el niño lo calentaba todo, el agua caliente la teníamos. Pero me están diciendo que el niño calienta las cosas con la cabeza. Sí, él mira y lo calienta, o lo achicharra, según el humor. El del quinto tiene pájaros, sí. Tiene varios canarios y tal, y bueno, los tiene todos fritos. De tapa los ha puesto. ¿El niño puede calentar algo de lo que tenemos aquí en la mesa? Claro. A ver, niño. Sí. Niño, mira ahí, calienta algo, a ver. Calienta algo, anda de eso. Mire cómo calienta, se fija. Calienta algo de eso. A ver, niño. Ten cuidado ahí, a ver si... Ya pasó. Se lo he dicho. Pero el niño queda exhausto. Queda destrozado. Pero hombre, esto es... Como entrante. Esto es impresionante, niño. Calienta. Dígale al niño, hijo, que caliente, hijo, algo más. Calienta otro de esos que hay ahí. Niño, calienta algo. Calienta para otro, hijo. Calienta otro. Mire cómo mira, niño. ¿Sí? Pero esto es impresionante. Sí, sí, es pequeño, pero acojona el niño, ¿eh? O sea que... A ver, que caliente la pizza, hombre, o la paella, o lo que queda. Niño, la paella, mira. Calienta la paella. Venga, esa. Calienta la paella. Calienta la paella. Nada, hombre. Llévense al niño. Cambio Jesús, no, que me han dado un beso muy bello. Gracias a todos. Gracias, Jesús. ¿Qué? Bueno, si me dejáis... Sí. Es que me gustaría... echar un poco la vista atrás, mirar retrospectivamente, porque aquí en Crónicas Marcianas han habido momentos un tanto terroríficos. No es usted un buen exorcista. Vamos a ver, yo tengo que ser un exorcista potente y duro, porque con esta gente... Las entrevistas para mí. No me provoques. ¿No te provoco? Ya sabes qué te quieres. Miedo no me da, no me da ese asco. A ver, ¿qué fue de ti cuando... ¿Cuándo creciste? A ver, niña. Me enrollé con el padre Corras. ¿Con quién? Con el padre Corras. ¿Corras? Me lo follé. Esto no es necesario. Estaba cansada. Vale. Vale. Estaba cansada de que me poso y llega. ¡Cállate! ¡Ese poso! ¡Cállate! Pero ya está la niña. ¡Ha dicho que vale ya! ¡Soy un señor García! Disculpame, pero me toca a mí. Oh. Javier, mírame. A ver, un momento. Porque sí que es verdad que si alguien de esta mesa se merece un regalo esta noche es él, porque al fin y al cabo el que debe... Saludo en nombre de todo el equipo de nuestro programa, que ahora toma la formulación física y mental. Supera el frío.